mejor día, la mejor hora, el mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta con más El Sábado de la Noche. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy y que vamos a seguir usando a lo largo de estas dos horas de programación el sábado de julio, recordando la famosa frase de Águila no caza mosca. Ay, esto es mucho más entretenido en comerciales, pero también lo hacemos con ustedes, la información que compartimos con cada uno de nuestros televidentes, y en esta oportunidad queremos mostrarles una reinauguración que se dio hace ya unos días aquí en Caracas, del Salón Armandeus, que durante tantos años ha apoyado a los periodistas de Globovisión. En esta oportunidad nos encontramos allí con varias personalidades del mundo del espectáculo, de la farándula, entre ellas a Rocío Higuera, pero ese material lo vamos a guardar para dentro de un ratico. Y aquí tienen el abre boca con otra de las personalidades que dijeron presente. Les cuento que hoy la franquicia Armandeus está cumpliendo 40 años, 40 años además de los cuales bastante apoyado al talento de Globovisión, y por eso nosotros nos vinimos hasta acá. Estoy con Robinson de la Hoz, él es el director justamente de esta franquicia a nivel de Latinoamérica. Hoy estamos inaugurando después de una remodelación. Bienvenido, Robinson, a Sábado en la Noche. Gracias, Melissa, y gracias a la gente que nos ve a través de las cámaras de Sábado en la Noche y de Globovisión, con quien compartimos mucho tiempo como anunciantes. Hoy son 40 años de un sueño llevado a cabo por la familia Benlolo. Hoy estamos en todos los Estados Unidos, estamos en España, estamos en Venezuela y estamos coincidiendo con nuestro aniversario número 40 con esta reinauguración de la sala VIP de Armandeus Las Mercedes. Tienes una obra de teatro en puerta, ¿cierto? Quiero que nos adelantes un poquito. Sabemos que está dirigida por Héctor Manrique, pero más detalles sobre ella. Se llama Todas las películas hablan de mí. Ese es el título de la obra. Es de Gustavo Ott, ganó el premio de dramaturgia en el 2020 del Trasnocho Cultural, y es la primera vez que se estrena y tengo este rol protagónico que no sabes cómo me hace sudar, literalmente. Me desgasto en el escenario, pero es delicioso. Cuando llega a Mundo de Mujeres, como proyecto realmente no lo pensé dos veces, porque era mi oportunidad de seguir haciendo la parte divertida de la profesión, la que siempre había hecho. Entonces, nada, trato de no dejar a un lado mis pasiones. Si me dicen canta, yo canto, me encanta cantar, baila, yo bailo, actúa, yo actúo. Así que la verdad yo estoy abierta a todo, porque es lo que disfruto hacer. Ya va para 3 años que viví esa bonita experiencia de trabajar en Globo. Ahora mismo estoy ya en Televen en lo actual y han sido experiencias geniales, canales muy distintos, Globo un canal informativo, pero fenomenal. Quedo con muy buenos afectos acá, todo el equipo técnico de producción que siempre los va a querer y llevar en mi corazón. Yo tengo en talento, tengo un par de piezas de mi marca. Fíjate, en la pandemia yo más bien le he dado gracias a Dios, porque con todo esto he podido trabajar desde casa. Yo pinto chaquetas, cuadros, camisas, bueno, tú tienes un par de cositas en tu tienda. Y la verdad es que yo creo que la gente también en el encierro se atrevió a, ¿sabes qué? Voy a pedir cositas nuevas, así sea para estar en casa cómodamente.